no te pierdas este show. Que Chaparro está contento, así que pongan atención. Cantarás con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás. Agárrate que ya llegó Omar Chaparro, sí señor. Prepárate que ya llegó tu mar. Como en concierto, Mar. Me sentí espontáneo. ¿Sabes que esto es cierto? Yo me subo a la escalera, me dice Pepe Zavala, señor, déjese llevar. Yo no sé cómo van a abrir, no sabía que iban a estar estos partes del show. Déjeme atenderlo, señor. Pero me sentí como dos bailarinas de Milton Gio así de antes atrás. Y... Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí otra vez. ¡Eso! Toda la gente que está en el Estadio Azul, colados, con este equipo maravilloso de Tonight. Y espero... de corazón que estén muy felices como yo, ¿verdad? Porque déjenme les digo que yo estoy muy contento porque ya estamos de vuelta a las actividades normales. ¡Bien! No todo, pero algunas cosas. Ya se está reiniciando todo este rollo. Bendito Dios, ya está, la pandemia ya va para abajo. Y bueno, pues yo estoy muy feliz porque, aunque no lo crean, fui al cine, volví a ir al cine. ¡Oye! Fui con mi familia, fui a ver la película de King Kong contra Godzilla. Oye, ¿qué tal? Me dormí. Bueno, pues ya no me dormí ahí en el sofá viendo la tele, fue en el cine. Ya ¿cambiaste de lugar? Huele diferente. El cine tiene algo muy bonito. Aunque debo decir que cuando fui al cine me sentí como el de los Tigres del Norte. ¿Por qué? Se me borró la sonrisa. Se me borró la sonrisa porque no me acordaba de los precios tan altos del cine. Eso sí. Hijos de Dios, yo sé que sí. Por algo dicen que la magia del cine, ¿no? Le porque llaman, llegas claro. Y mágicamente todo sube de precio. Está de veras muy cañón, ¿eh? Pero eso no es nuevo. Siempre ha sido caro ir al cine. Yo una vez, fíjate, esto es real, yo fui a ver una de mis películas con mi familia. Llevé a mi familia... pero política. ¡Ándale! Y luego que mi suegro tiene un apetito bastante desinhibido. Es tragón el... Yo digo que ya no come por antojo. Cuando está conmigo, come por venganza. ¿Sabe que yo pago? Es cierto, suegro. Después de que le quitas un plato de la mesa, oye. Sí, no, pero saca a mi suegro. Más palomitas, las más grandes. Ah, esas son más caras, las veganas, unas veganas. El güey ni sabe. Écheme ese bote, ese es de la basura, señor. Échemelo. No, y de por sí es un desastre pedir algo de comer en el cine con toda tu familia, que los hijos, ya sabes, la suegra, el suegro, mi cuñado. Yo, el hot dog sin cebolla. No, mejor con cebolla. Yo sin mostaza, no, sin... No, nachos, unas palomitas. No hayas ni qué, pero el caso es, cuando me llegó la cuenta de todo eso, o sea, pagué la mitad... ajá. De lo que me dieron por hacer la película. ¿Cómo está eso que $12 unas palomitas? ¿Sí? ¿Qué unas pinches palomitas $12? Mínimo. ¿Qué son palomitas en peligro de extinción o qué? ¿Eh? ¿O mensajeras? ¿Lo que mensajeran es el precio o no se vale? Las palomitas de microondas, ¿cuántos te salen tú? Ustedes que viven solos, viven en la misma casa como Big Brother. ¿$2? $2. Y te sale un paquetito de 3 palomitas. Sí, sí. Y te sale para todo el refresco en el cine, $8. No, bueno. Y ya viene con el coñac incluido. No, no digas porque se va a ir al cine. No. No, cámbiale. No, es una cosa que trae te hace inmune al COVID. Refresco de los del cine, que yo no entiendo. Yo por eso les tengo que confesar con poquita pena. Poquita, no tanta. Ajá. Porque ¿quién no lo ha hecho? Yo sí, ¿qué? He metido comida al cine. Claro. Sí. Ah. No, nomás por lo caro. Porque... No, Mar, yo te recomiendo que no lo hagas. Es como una vergüenza que te agarren tragando en el cine. No, pero no lo vas a hacer así. ¡Ah, ya metí la comida! ¡Pásame la torta! No, o sea, yo lo hago discretamente, una mochilita. Ajá. Así que nadie se dé cuenta. No, está bien, pero es que a mí me cacharon por el humo. ¿Cuál humo? El del asador, es que a mi mujer se le antojaron costillitas... y pues me puse a asarlas ahí. ¡Ah!
Gonzo. Para esas cosas mejor te vas a un restaurante. No, 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 señor, no, señor. Esos lugares también son carísimos. La otra vez, por medio pollo, me cobraron $2,007. Oye. Oy, Pepe, ¿$2,007 por medio pollo? Bueno, bueno, y 5 botellas, señor. Pero lo que me pesa es y me lo comí. ¿Y te comiste el pollo? No, pues se le olvidó. No, es que a ti, con ese vicio, lo que comas te va a salir caro, Pepe. A donde vayas. Oye, otro lugar muy caro es el aeropuerto, ¿no? Sí, es como si fuera un universo bastante alterno donde no tienen referencia de los precios del mundo real. ¿No han comprado agua en el aeropuerto? Sí. O sea, un litro de agua parece que estás comprando gasavión. Es cierto. ¿Por qué es tan cara el agua en el aeropuerto? ¿Qué es milagrosa? ¿O es agua bendita? ¿O es agua del iceberg derretido del Titanic? ¡Qué locura! A mí se hace que los del aeropuerto compran el agua en el cine y luego la revenden. Por eso. Buen punto. Otro lugar donde todo lo que compras es caro es en los hoteles, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. El otro día me estaba hospedando en un hotel aquí cerquita, precisamente en Los Ángeles. Me empezó a doler la cabeza, bajé a lo, voy a comprarme unas, pues unas aspirinas. Sí. ¡$30 la cajita! ¿Qué? $30 wow, la cajita de aspirina. O sea, oye, le digo, nada más quería quitarme el dolor de cabeza, no quería un encefalograma para saber por qué me dolía. Pero bueno, amigos, lo que les quería decir es que aquí la diversión es gratis. No nos cuesta nada. Y hoy tenemos grandes invitados esta noche. Pongan mucha atención. Chéquenlo nomás. Sí, señor. Nos acompaña una actriz boliviana protagonista de la serie Buscando a Frida. Está con nosotros Jimena Herrera. Y además, una leyenda de la música colombiana. Señoras, señores, está aquí en el foro por primera vez. ¡Carlos Vives! ¡Bien! ¡Maestro! Y vamos a estar jugando con ellos a... ¡La chupo! ¡La muerto! También estará nuestra consentida grafóloga Marifer Centeno y nos dirá qué secretos esconden sus firmas. Así que cállense con nosotros. Esto apenas comienza y se llama Tonight. Para los amantes de la música tropical, de la cumbia, del vallenato, déjenme les digo que tenemos quizá al mejor representante, ¿qué digo quizá? Al mejor representante de la música colombiana, actor, compositor y obviamente cantante. Con más de 40 años de carrera, él es el maestro, su majestad, ¡Carlos Vives! ¿Te gustó la presentación? El público está de pie. Parece que están sentados en un Zoom, pero están de pie parados. ¡Hey! Carlos, hermano, siéntate, hermano. Muchas gracias. ¿Dijiste 40 años? ¿Me quedé corto o largo? No, estaba sacando cuenta, ¿Qué es eso que estabas haciendo ahorita que le aventaste como confeti a Pepe Zavala y a los muchachos? Es amor. No, amor, yo traje unos polvos mágicos. Aquí tengo otros polvos mágicos, pero. Dime, ven acá, líquido, pero. Es un licor. Espero que sea sangrita. ¿Tú no tomas o sí tomas? Pero, sí. Bueno, ¿qué se toma en Colombia? ¿Aguardiente? En Colombia, sí, aguardiente. Tú sabes que Colombia es un país de regiones. Sí. Entonces, pero por supuesto, el aguardiente ya es muy nacional también, una bebida muy nacional. Pero somos roneros, el ron. El ron. El whisky. El whisky. Y obviamente, bueno, Colombia también tequila y el mariachi. Colombia se ha vuelto muy mexicano. Siempre han sido. Siempre, ¿verdad? Desde las películas de Pedro Infante. La relación nuestra es tan íntima en la música que nos sentimos cantando rancheras como si fueran nuestras. Y ustedes se reinventaron la cumbia por todas las influencias de ser mexicano y por todas las tendencias naturales regionales que también tiene México. Es verdad, pero a mí me queda claro que tú
mezclaste, fusionaste algunos estilos colombianos y sacaste un estilo propio. Lo que pasa es que, digamos que lo que yo quise hacer diferente en su momento, cuando grabó mis primeros clásicos en la provincia, La Gota Fría, que fue la primera canción que me trajo... Es la de me sacó, Moralito, Moralito. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urbita y no quisiste hacer parada. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Mira, el maestro de la batería está marcando el bombo. Pam, pam, pam. Mira, él sabe, es muy experimentado. 78 años, entonces... Tiene marcapasos y está dándole. A un lado tiene una pañalera de adulto. Oye, perdóname, yo no sabía que él era así. No se lo hubiera puesto tan fácil. No. La manera como grabamos nosotros La Gota Fría, un poco, lo que cambió un poco la historia del vallenato con Carlos Vives en ese momento fue tomar de las percusiones nuestras de la cumbia y de los vallenatos, claro, el sonido en los instrumentos eléctricos. Entonces sonaba muy rockero, sonaba diferente. Y eso me dio como un camino, y que es ese camino que he seguido, de entender como toda la diversidad de la música que tengo. Pero entonces no fue como ponerle rock al vallenato, ni poner... No, es como encontrar a partir del interior de la misma música. Pero no lo planeaste, una nueva forma. De alguna manera se fue dando. Se fue dando, claro. ¿Tú planeaste, porque yo sé que tú empezaste como actor? Sí. ¿Como actor? ¿Los Vives? Antes de cualquier cosa. Tú ya cantabas a lo mejor el karaoke en tu casa. Y empecé en las novelas, primero las novelas del mediodía, que eran novelas más económicas, pues las empecé trabajando. ¿Y actor serio o comediante? No, serio, pero siempre se me salían mis chispazos por ahí. Pero ¿cuándo te cambia la vida la música? ¿Qué decir? Claro, porque hago la vida de un compositor que se llamaba Rafael Escalona, y era una novela musical. Sí, con esas escenas que empezaban dramáticamente y terminaban en canción. ¿Y tuviste que cantar? Y canto la obra de él en esa novela. ¿Y tratabas de imitar su voz de alguna manera? No, digamos que yo le di voz, inspirados en las canciones de él, en su imaginario de sus canciones, nosotros hicimos la historia. ¿Y entonces eso fue fundamental o fue clave para ti? Sí, claro, para mí fue, porque además para mí fue como regresar a mi casa. ¿Sabes? Yo estaba, de alguna manera ya yo estaba viviendo en Puerto Rico, estaba haciendo novelas en Puerto Rico, ya estaba... trabajando mucho en Miami. ¿Tú ya dabas autógrafos? Ya daba autógrafos y ya me había firmado CBS, me había firmado en Miami, en Puerto Rico. A ver, las fans me están... Por favor, dile que cante un pedacito de Fruta Fresca. Si están delatosas ahí, que la tierra del olvido, que te quieren exprimir, no te quieren dejar ir, Carlos. A ver, ¿te la sabes esa? Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de tu beso me lleve hasta la locura. Sepa todo el mundo, Carlos Vive canta muy profundo. Con Omar Chaparra está tu rituna. Carlos Vive. Oye, cuéntame de esta canción que hiciste con Ricky Martin, la acabas de sacar. Yo soñaba con hacer una canción un poco de acordarnos de una época cuando yo llegué a vivir a Puerto Rico, que te conté que yo había trabajado mucho como actor en Puerto Rico. Entonces yo decía, si hago una canción con Ricky, chévere hablar de San Juan, de, ¿sabes? Hablar como de si volviéramos a ese San Juan que vivimos en esos años. La canción se llama Canción Bonita. ¿Canción Bonita? Sí. Tengo en mi libreta esa canción bonita, esa que escribí pensando en tu boquita, y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo mi corita, esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que volver, me
quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Carlos Vive, yo quiero que me salga el pasito. Con la chupo, la gato, la cuento. Carlos Vives está aquí, se lo juro y no le miento. Omar Chaparro también en Kunai. Le digo pa' que goce, pa' que rito que hay. Si hay, si hay que no. Carlos Vives. Soy Chaparro y eso es lo que hay. Ay, ay, ay. Y ay, pa, pa. Ahí venimos, Kunai. Por 10 puntos, ¿quién cantaba esa canción? ¡Pran! ¡Pran, pran, pran! ¡Ey! Te voy a dar una clave. ¡AC! ¡AC! ¡DC! ¡Yes! ¡Yes! Pero bueno. ¡Ey! No soy el más experto en rock and roll en inglés. Pero bueno, esa fue una pregunta muy fácil. La realidad es que las preguntas que te vamos a hacer a continuación, mi querido Carlos. ¿Qué? ¡Chúpame! ¿Chúpame qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahorita te digo cómo se llama. Esto no se llama Chúpame. Se llama La Chupo, La Canto, La Cuento. Se llama La Chupo, La Canto, La Cuento. Y son preguntas un poquito más subidas de tono. Son preguntas... ¿En serio? Te tengo que decir que son preguntas de las fanses que están ahí atrás. Mira, no, pero en serio. Ellas las mandaron. Si se te hace muy fuerte la pregunta, ajá, puedes elegir cantar una canción del karaoke, okay, o echarte un shot de tequila. Listo. ¿Estamos listos? Listo. ¿Seguro? Tú nunca te enojas, ¿verdad? Es que la sonrisa de este güey... Este güey lo para la policía. Sí, la otra vez prendí la radio y oí que decían... Y que Carlos Vives se ríe hasta pagando los impuestos. Sí. O sea, entre tú y Chayanne... Ahí se dan un tiro. Bueno, la primera pregunta... Para Carlos Vives en La Chupo, La Canto, La Cuento de Tonight Show con Omar Chaparro. Carlos Vives, ¿con qué cantante jamás harías un dueto y por qué? ¿Qué pasó? Si no va a contestar, tómese, acábeselo. Es un shot entero, ¿no? Me encanta esta sección porque, aunque no conteste, yo adivino. Usted sabe que soy brujo. ¿Es colombiano? Siéntate mejor ya, ¿no? Siguiente pregunta, Carlos Vives. Si tu esposa te diera permiso de tener una noche de pasión con una de las cantantes que has compartido el escenario, ¿a quién elegirías? ¿Y por qué? Es un universo alternativo. ¿Va a cantar? ¡Ah, no quiere contestar! Usted le quiere dar... Usted solo dele a la ruleta a ver qué canción le toca. No quiso contestar esa pregunta. ¿Por dónde se le da esta vaina? Acá, mira. ¿Le hace así? Ok. ¡Ahí va la ruleta! La ruleta dice... Contigo aprendí de Armando Manzanero. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Con todo imitación. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Hasta caminas. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser felices, yo contigo lo aprendí. ¡El aplauso! Oye, pero ya, tequila y luego canta. No está contestando, ¿eh? No está contestando. Así lo dejamos. Voy a cambiar las reglas para que no esté chupando y cantando. Tiene que contestar alguna, dice...
Carlos Vives, ¿qué es lo más bochornoso que te ha pasado en un escenario? O en una novela, o... Esa está fácil. Bueno, en una escena... Era una escena de amor, sí. Y no es que haya sido bochornoso, pero... Le recuerdo que el programa solo dura una hora, señor. Sí, pues. Y ahorita va a estar tu manager. Ya nos tenemos que ir, este güey aquí. Es que la escena empezaba en la cama y nos salíamos de la cama, ¿no? Y no podía salir. No podía salir. Ah, ok. No podía salir porque... Estaba haciendo mucho calor. Mucho calor. O sea, como el micrófono. Sí, una cosa que se quedó así. ¿Y se dio cuenta? ¿La actriz se dio cuenta? Claro que se dio cuenta. ¿Los camarógrafos se dieron cuenta? ¿Pero tú traías ropa interior o estabas desnudo? No, es que era un boxer. Era un simple boxer. Entonces era terrible porque, ¿me entiendes? Porque no había presión ninguna. Bueno, ¿y por qué no te tapaste con una almohada así? Natural. Bueno, es una respuesta correcta, ¿no? Le damos un aplauso. Igual tomémonos esta vaina, hermano. Y se toma tequila también. Esos son hombres, no payasos. ¡Tequila! Dice, Carlos Vives, aún estando casado, ¿quién ha podido robarte un beso? Bueno, la única manera que me han podido robar un beso es en los videos. Y tú eliges a tus modelos. ¿Quiere cantar el señor? Porque no está contestando. Le vamos a soltar la ruleta de la rocola humana de la... Ya se va el señor. Pensé que iba así. Dije, ya se ofendió. ¡Nos vemos, hombre! ¡No, perdón! Y la canción para Carlos Vives. Es un chamaquito, es... El rey de José Alfredo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Hey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo. Nomás les quiero decir que Carlos me acaba de confesar quién era la actriz donde le pasó el sabanazo. Pero mi pecho no es bodega, así que les voy a decir, pero más adelante. Por lo pronto, quiero presentar a mi siguiente invitada, una invitadaza. Es una extraordinaria actriz de Bolivia que ha protagonizado grandes series de televisión como El Señor de los Cielos y recientemente Buscando a Frida. Ella es la talentosa Jimena Herrera. Barbaridad, fíjate. Ay, mire, yo soy súper fan de los dos, qué bárbaros. Ya, ¿cómo cambiamos la dinámica y hacemos otra cosa? Ay, ¿cómo qué? De lo malpensado. ¡Qué malpensado! Ya, ¿te refieres a tomar un tequila juntos? Claro, maestro, por favor. ¡Tequila! Ay, ¿cómo
ron y demás. Oye, ¿de Bolivia? De Bolivia al 100%, pero ya llevo en México 18 años, más los 4 que estudié en Boston, pues ya 22 fuera. Oye, pero tú estudiaste mercadotecnia en Boston. Era business, yo no soy de números. La verdad, yo sí iba, que decía, oh, ¿qué hago aquí? Pero pues nunca está de más, ¿no? Tener una licenciatura en business. Está la niña muy bien, se ganó su estrellita, pero no, lo mío es la actuación, la cantada, la pintada. Ah, la cantada también, ¿te gusta la cantada? Claro. Eso no lo sabía. Pero sí tengo un disco cantado en 4 idiomas con composiciones mías y todo. Ay, que no haces la tarea, Omar, qué barbaridad. ¿Por qué esas cosas? ¿Por qué no me las dices? Ya no tome, señor. Perdón, Pepe Zavala es el que me tiene que dar toda esa información. Qué barbaridad. Oye, pero en 4 idiomas, ¿de verdad? Sí. Español, quiero pensar. Inglés, francés y portugués. ¿Y hablas esos idiomas o tuviste que leer? Tuve que, no, sí, hablo, entiendo bastante francés y hablo poquito francés. Lo que pasa es que mi mamá me ponía muchísimo Edith Piaf, ella es la culpable. No, desde que era niña, escuchaba La Vie en Rose y, bueno, todo lo que, los rolones de Edith Piaf me los sabía desde los 10 años. ¿Te podría hacer la entrevista junto con Carlos en francés? Ah, me oui. Ok. Voulez-vous? Que yo cantar La Vida en Rosa, un pedacito. Que je de moi ce soir. Ay, quand il me prend dans ses bras, il me parle plus tard. Je vois la vie en rose. Il me dit un mot d'amour, d'amour de et ça me fait quelque chose. Ahí está, ya. Pura sorpresas, hombre. Porque bárbara. Ay, no, ahora sí que palomazo, ¿eh? Oye, vi que hiciste la serie de Buscando a Frida, pero tú eres la mamá de Frida, o sea, te la pasaste llorando en la serie. No, sí, casi. Literal, me tenían que buscar a mí porque ya iba a terminar desmayada en cualquier lugar del set. Esto es... Eso no es para cantar ahí. Yo soy tu asistente de micrófono. Ay, gracias, Carlos. Sí, Carlos. Mi micrófono siempre está para ti. Ay, wow. ¿Qué se siente tener a un ganador de 18 Grammys, 2 internacionales, 4 de Portugal, 7 de Irlanda del Norte, que sea tu asistente? No, bueno, imagínate. Que estoy muy conmigo. ¿Cómo le haces para el sentimiento de estar llorando, no llevarlo a tu casa? ¿Cómo arrancas el personaje? Esto ha sido la serie más complicada que me ha tocado en 17 años de carrera. Sí me pasaron muchas cosas, pero la carga emocional de la madre era lo que más me daba en la torre. Porque Buscando a Frida se llama, me imagino que pues, la estaban buscando. Exacto. Es una madre que su hija en el primer capítulo se va de fiesta y se la traga a la tierra. No sabe dónde está Frida. Y está absolutamente durante 80 capítulos buscando a la niña. Oye, vino aquí Gretel. Ajá. Y también este... ¿Y Arab, contó? Arab, ¿eh? ¿Y contaron la historia? No, lo que me dijo es que se me hizo muy raro que estaban las medidas, yo creo que porque muchos salieron con el virus, uh-huh, que tenían que besar un maniquí verde. Totalmente. ¿Qué es para ti, Jimena, besar un maniquí verde? ¿Qué te puedo decir? Es el sabor a desinfectante más fuerte que he experimentado en mi vida. Eran unos besos con sabor a, no puedo decir la marca, pero... ¿Te imaginas? Exacto. Por ahí lo dijeron. ¿Y por qué verde? ¿Por qué es green? Ahora maniquí, green screen. Green screen, green maniquí. Y luego ponen en el green, ponen al actor. Al actor. ¿Quién era el actor? En este caso era Arab. Y Arab besaba un maniquí. Exacto, de mi tamaño. Y luego los pegaban. Y los pegaban y de un lado y el otro. Yes. Qué cosa más loca, ¿no? ¿En qué mundo está? No, en serio, una cosa impresionante cómo está la tecnología ahorita. Yo por eso ya no quiero ser actor. ¿Qué crees de todo esto? ¿Crees que... Es decir, has escuchado y hemos escuchado en todas partes que la normalidad como uno la conocía no regresa. ¿Tú qué crees de eso? Qué buena pregunta, ¿sí? Bueno, me gustó tu pregunta, pero... Deberías de tener un aplauso, ¿eh? Programa. Güey, Carlos, tú eres el mejor, tu entrevista ya. No. Tú lo que quieres es sentarse aquí, quitarme el puesto. No, pero la ventaja que estoy llevando en este momento... De ser su secretario de micrófono. Particular.
particular. Oye, pero qué buena pregunta. A ver, contéstale que ya no me acuerdo que te pregunto. Ese tequila le pone uno como una especie, un efecto especial. No, ¿y sabes cómo le pongo uno doble? No terminaste, me dijiste así. Creo que va a volver a la normalidad. Oye, ¿estás nerviosa, Jimena? Dímelo. Velo. O sea, es que ahorita quiero salir a correr a contarle a mi mamá que bailamos juntas. Está, Pepe, digo, a la rolón, salida hablamos. Pedí. Pero todavía no yo bailan, voy. ¿Quieres? A la salida no tengo y hablamos. No, yo sí creo que vamos a volver a cierto tipo de normalidad. También hasta con los camarógrafos, con todos. Ahorita verlos con cubrebocas, yo eso es algo que no simplemente no logro digerirlo. El que no poder ver la sonrisa de la gente... De verdad, así. Imagínate trabajar con Carlos Vives y no verle su sonrisa. Es como imagínate. Un charro sin sombrero, es no, como, no, no como una papa sin canto. Es una papa sin canto. Una uña sin puja. Amor sin beso. Exacto. O sea, es rarísimo. Yo sí digo esto, ya muero porque todo el mundo esté sin tapabocas. Pero te noto bastante nerviosa. Realmente sí eres muy fan de Carlos Vives. Omar, por favor, no. No es el caso, no es el tema. Soy muy fan no de Carlos Vives, eso... Pero veo a Carlos Vives también bastante coquetón. Sí, 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 a ver. Sí, soy coqueto. Soy coqueto. Yo no sé qué tan coqueto seas, no sé cuál es tu personalidad, pero sí sé que Mafer Centeno, solamente con ver las firmas de ustedes, nos va a decir... sus más profundos secretos. ¡No! Ustedes se van a sorprender mucho. Sí, sí. ¿Quieren saber? ¿Quieren conocer lo que hay detrás de su firma? Quédese con nosotros. Y usted también. Está Jimena Herrera y Carlos Vives en Tonight. ¡Ahí venimos! Seguimos continuando. Está Mafer Centeno. Es la mejor grafóloga del mundo y quizá del universo. Y la hemos traído porque vamos a hacerte un estudio psicológico. Solo a mí, ¿no? Sí. Lo hemos preparado precisamente porque estamos muy, pero muy interesados en conocerte un poco más. Acompáñame por aquí, por favor. Carlos. ¿Sí? El conductor, ahorita soy yo. A ti te vamos a revisar tu firma, ¿sí? Vamos primero. Por eso te digo, siéntate, por eso sentémonos aquí. No, que pase primero ella y a ti te dejo para el último. Ven para acá, chiquita, ven para acá. Un aplauso a Jimena Herrera. Qué bomba, agarra, cómo empezaba, por favor. A ver, hoy va a ser una dinámica diferente, se los juro por Dios. Quiero que escribas algún sueño que hayas tenido que te haya marcado mucho. Algún sueño recurrente o lo que soñaste anoche, si es que te acuerdas. Pero en 10 palabras o en 5, así cortito. Sí, algo cortito. Sí, o sea, si soñaste con Pepe Zavala en un hecho romántico, no. Nomás ponle Pepe romántico, amor, desnudos, o así. Resume. Exacto. ¿Soñaste con serpientes? Un niño que conozco, como que... la besaba a la serpiente. Ok, a ver, aquí hay varias cosas. Jimena se caracteriza por ser intuitiva. Las letras que tienen cortes, por ejemplo, aquí vemos, empieza con como letras juntas y otras separadas, una persona intuitiva. Ahora, es una persona que va a pensar para tomar una determinación. Está abierta al cambio, está buscando cosas nuevas. Pero los sueños llegan en forma de símbolos. Entonces, cuando alguien sueña con serpientes, y sobre todo si una serpiente besa a tu amigo, tendrías que analizar que ese amigo... a lo mejor sientes que no se está rodeando de las personas correctas. Ok. O sea, todo es difícil, por ejemplo, cuando alguien sueña con cucarachas, es como sentirte agredido. Cuando alguien sueña con víboras, es como sentirte que te quieren hacer daño. Lo que está haciendo Carlos Vives en este momento es analizar lo que yo estoy diciendo. Por eso es que tiene la mano aquí. Me está evaluando, está siendo escéptico de lo que estoy diciendo, pero en realidad me estoy basando en la teoría psicológica de los sueños. Ah. Ay, gracias. ¿Qué más, maestra? Y con estas letras, ¿qué nos puede decir de su vida sexual?
es bastante sexual, pero además es equilibrada. Es de lo más equilibrado que hemos visto en este lugar. Ah, bueno. Es equilibrada entre lo romántico, entre lo sexual. Está buscando fluir, está abierta al cambio. Algo trae ahorita que anda como cansada o pensativa. Sí, está lloró mucho en la serie. Sí. Carlos, ¿quieres escribir? Sí, sí. Le damos pero... el aplauso a Jimena Herrera. Serpiente, ¿no? Pero no, no soy escéptico, no fui escéptico. Sí estaba analizando... ¿Me estabas evaluando? Te está evaluando, y bastante, sí, pero, ¿eh? Pero sin ser escéptico, porque además, ¿sabes qué? Me llama la atención. Así, no soy escéptico, todo lo contrario. A ver, escribe algo que hayas soñado. Sí. Y si puedes poner tu firma, estaría estupendo. Ok. Yo ya estoy descifrando todo. Oh, my God. ¿Lo estás viendo tú también? Lo estoy viendo yo también. Es muy claro, yo también ya lo vi. Vi una bruja volando. Es protector, que estamos hablando de una persona que es absolutamente protectora, que es extremadamente sensual, Carlos Vives, que es una persona que se adapta a las circunstancias, que trata de ser lo más realista posible en este momento de la vida. Inteligencia verbal, inteligencia social, es una persona inquieta, es una persona expresiva, es una persona cariñosa, es una persona que además sabe perfectamente fundamentar lo que nos va a decir, es una persona que todo lo que lo digas le tienes que argumentar, es autocrítico y cada día más desconfiado de la gente que lo rodea. Es como si fuera selectivo sobre con quién y cuándo se rodea. ¿Qué pasó, señor? Oh, dime esto. Yo te quiero volver a pasar. A ver, ¿puede poner su firma? Ahora su firma. Ah. Bueno. Perdón, ¿pero qué? Ah, si alguien sueña con una bruja volando, ¿qué emoción te causaba? Que sería la segunda gran cosa para analizar un sueño. Fue un sueño tan real, y estaba, y la vi, ¿me entiendes? Nunca había soñado, de pronto sí, con brujas de niño, el diablo, pero por ejemplo, estar como caminando, levantar la mirada, hay unos árboles y entre verla volando, la bruja. ¿Era verde? ¿Verdad? No, negra. Ah, ok. Vestida de negra y voló, pasó. Y me llamó mucho la atención. Enseguida fui a buscar y traté de saber de qué se trata y no pude encontrar. Díganos, maestra, díganos. Yo considero que tiene que ver con un peligro inminente, porque estamos hablando de cielo, estamos hablando, porque además tú lo relacionaste ahorita que chico soñabas con brujas o con diablos o etcétera. En este caso sería un peligro inminente, porque no lo asocias con algo bonito. Lo asocias con un peligro que estás viendo pasar. Y que además estás siguiendo caminando a pesar del peligro. Ajá. Yo creo que es precisamente el miedo inminente a volver a tropezar con la misma piedra. Él es un hombre muy coqueto, es muy sensual y ha tenido ciertos desafíos, ha lastimado y no quiere volver a hacerlo, pero él sabe que está en su ADN porque es demasiado sexual y coqueto. Dinos ahora de su firma. Sí, es muy sexual, es muy creativo, es muy coqueto y le gusta arriba en la cama. Pero, Carlos, ¿le gusta qué? Arriba, o sea, te gusta montarte. ¿Dónde dice que arriba? A ver, ¿dónde dice aquí arriba? ¿Dónde dice? Es que si se fijan, la parte de abajo es como un triangulito. Entonces, a Carlos Vives le gusta como estar así, o sea, encima de... Yo quería ser muy gráfica, pero a eso me refería. Ok, le voy a decir una cosa. Tienen toda la razón. Todo lo que han dicho es verdad. También yo dije de broma. No, un aplauso a Mafer Centeno, que lo hizo espectacular. Y a Carlos Vives, y a Jimena, que siguen aquí con nosotros. No se vaya, esto se llama Tonight. Bienvenida, Mafer Centeno, te acabamos de ver en las firmas. Antes de que nos vayamos, porque ya casi se acaba el programa. ¿Pero por qué, señor? No, pero olvidé hacerte una pregunta que me sorprendió, porque sí investigué, que te cacheteó Eduardo Santamarina en esta serie. Me desmayaba mucho en la serie y casi en la vida real también. En la ficción y en la realidad. Y en uno de los desmayos, él es tan grande que pues, yo era de este tamaño a su lado y al agarrarme... Y al despertar dijeron corte. Y dije yo, creo que traigo la boca en el ojo. Sentí que traía una bola de este tamaño. No, pues alejen la cámara, agárrenla de ladito. Traigan al maniquí verde, ¿no? Traigan al maniquí verde. Oye, ¿y tú qué es lo más difícil que te pasó en la actuación, mi querido Carlos? Tuve un accidente. ¿Actuando, de verdad? Sí, actuando. Se me encendió, se me prendió
fuego un camión que venía manejando. Ay, no. El carro se quedó sin freno. Entonces me llevé me llevé unas luces y me llevé un técnico de iluminación. Atropellaste a un técnico. Señores, en exclusiva, Carlos Vives atropella a un técnico en un camión en llamas mientras tenía una erección. Ya hice una mezcla, no. Ya, mira. Oye, no, yo la verdad estoy bien emocionado por tener este tipo. Es un melting pot divino. Una cosa muy divina. Les quiero agradecer de corazón que estén aquí. Así que yo pido un aplauso a estas chicas que están acá conectadas para estos grandes tres personajes, tres celebridades, tres elementos. Gracias, gracias. Espero que hayan disfrutado este programa. Se llamó Tonight. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. No sé qué tiene.